Compañeras, compañeros, ya está aquí con nosotros el relator especial de la ONU en materia de derecho a la alimentación, Oliver de Schutte. Hemos sesionado el día de hoy para tratar el tema de la situación del campo y el derecho constitucional a la alimentación. Y bueno, aquí el compañero Max Correa va a hacer una intervención y la entrega de unos documentos que se han discutido el día de hoy aquí. Hemos revisado cómo son los impactos en la accesibilidad real a los alimentos en México a raíz del incremento de la pobreza, de la disminución de la capacidad adquisitiva de los salarios en nuestro país y cómo este fenómeno del hambre es una realidad en nuestro país. Aunque nuestro gobierno sistemáticamente se niega a reconocer que México padece una crisis agroalimentaria y que México es un país donde se vive o se padece el hambre, nuestro gobierno sigue insistiendo en negar esta situación. Por eso, para nosotros es muy importante la visita que usted realiza a nuestro país. Sabemos que se va a entrevistar con gobernadores, con secretarios de Estado, con representantes del Poder Legislativo y demás actores que tienen relación con el tema del derecho a la alimentación en México. También hemos analizado aquí, señor Oliver, que en medio de tanta situación difícil, tanta adversidad, hay algunas buenas noticias. En abril, la Cámara de Diputados y Senadores de México aprobó una reforma constitucional al artículo 4 y a la fracción 20 del 27 para establecer el derecho a la alimentación para todos los mexicanos y la obligación del Estado para garantizar este derecho, y también la obligación del Estado mexicano para estimular, para promover la producción nacional de alimentos que garanticen ese derecho. Se ha analizado aquí que México en los últimos 30 años se ha convertido en una nación dependiente de las importaciones de alimentos. Somos el primer lugar en importación de leche en polvo, 30% de importación del maíz, casi 40% de la carne en México, los cultivos de oleaginosas prácticamente desaparecieron de la producción nacional. Y el gobierno de México reconoce que sí hay cierto déficit, sin contar a los casi 20 millones de mexicanos que hacen una sola comida al día, porque viven en pobreza alimentaria. Por esa razón, una expresión común de todos los aquí presentes ha sido: expresémosle al relator, al señor Oliver, al relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que es importante que recomiende con energía, en su reporte final después de su visita, al gobierno de México y que lo diga al mundo, que México vive una crisis agroalimentaria, que es necesario que nuestro gobierno lo reconozca y que es necesario que la clase política y la sociedad entera tomen las medidas necesarias para superar esta situación de crisis que es inhumana. Necesitamos, como algún compañero lo expresaba, señales de vida en medio de tanta adversidad que padece México en estos momentos. Muy importante, muy oportuna su visita, señor Oliver de Schutte, y yo quiero hacerle entrega, pues, de estos documentos de consenso de todas las organizaciones que dan cuenta de las propuestas aquí expresadas. Por favor. Finalmente, también quiero entregarle un informe sobre la situación de los damnificados del tapón del río Grijalva
en Chiapas, sabemos que va a visitar al gobernador, sabemos que va a visitar al gobernador de Chiapas, y hay un caso aquí del desplazamiento de los afectados por el tampón de Grijalva, ¿verdad?, que queremos que usted lo conozca. A esta población se le está negando su derecho a la alimentación por desplazamiento, por despojo de sus tierras, y reciba pues la otra visión, la otra versión de lo que usted va a escuchar en voz del gobernador Juan Sabines en Chiapas. Damas y caballeros, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho la posibilidad de reunirme con ustedes. A partir de mayo del 2008 fui nombrado el relator especial para el derecho a la alimentación por parte de las Naciones Unidas. Pero mi interés en el derecho a la alimentación se remonta un poco antes. Una mañana, exactamente en enero del 2007, me impactó que México hubiera salido a las calles a quejarse por el incremento de un 50% del precio de la tortilla. Y me empecé a preguntar, ¿por qué pasó esto si la producción está por arriba de los niveles promedio y la importación del maíz también va por arriba de los niveles promedio y aún así tenemos despuntes en el precio? Entonces me di cuenta que un grupo pequeño de compañías poderosas dominaban el mercado y los sistemas de distribución. Y utilizaban su poder en el mercado para imponer un precio tan alto. Cargill, Maseca, Core Production, Argonisa, Arancia, todos ellos son a los que se les debe exigir que se despunten los precios. Considered that the right to food was something I wanted to pursue. I know that since this date, things have not always been better. And looking backwards, desde esa fecha sabemos que las cosas no han mejorado tanto y por lo tanto me di a la tarea de entender la situación, especialmente para preparar esta misión. On the impact of Telecan, the free trade agreement. Ya que hemos visto que a partir del TLCAN, que este tratado de libre comercio que tiene México con Canadá y Estados Unidos, del periodo de 1997 al 2005, los agricultores han perdido $1 billón al año en este periodo de 8 años y los más afectados han sido los pequeños agricultores más pobres. Mexico gradually lowered its tariffs. Lo que sucede es muy sencillo. México fue bajando sus aranceles poco a poco hasta eliminarlos con la liberalización de sus mercados en el 2008. And at the same time, the producers from the north, los productores en Estados Unidos, además, no se mostraron muy disciplinados y pudieron hacer uso de los subsidios a la alimentación. So the result of this is that during this period, durante ese mismo periodo del 97 al 2005, las importaciones de soya aumentaron 159%, las de carne de puerco 707%, y las de maíz en un 430%. En estos casos, las importaciones a México de productos estadounidenses solamente podían competir could only compete with local producers because of the very high subsidies they benefited from. And for example, por el precio subsidiado que tenían y, por ejemplo, el precio del maíz cultivado en los Estados Unidos era un 19% más bajo del precio del mismo producto producido aquí en México. So I shall have a few questions in my discussions with the government, which concern in particular the type of support. Por lo tanto, tendré muchas preguntas que hacerle al gobierno en cuanto a los apoyos que le dan a los agricultores mexicanos,
ya que me he quedado muy impactado porque los programas como Ingreso, Objetivo o Procampo, en vez de no seguir haciendo que haya más desigualdad, la provocan y hacen que los grandes productores del norte sean los beneficiados, y no me queda claro qué es lo que ha hecho el gobierno para poder ayudar a los campesinos más pobres, en especial en este periodo de tiempo que he mencionado. So you know what the consequences were. These are the ones you face. There are three consequences in particular which seem to me important. One is las consecuencias de todo esto ustedes las conocen muy bien. La primera, por ejemplo, 2.3 millones de campesinos a partir que el Telecán entró en vigor dejaron la agricultura, ya sea para migrar a los Estados Unidos o a las ciudades, y otros 5 millones dejaron de practicar la agricultura y buscaron su ingreso en otras fuentes. Y esto ha afectado a la agricultura campesina en su mayoría. La segunda consecuencia es la dependencia alimentaria que ha presentado México en este mismo periodo de tiempo. Se calcula que unos 25 millones de dólares son los que importa a México de alimentos para su consumo. Además, las importaciones de alimento del consumo mexicano han ascendido al 43%. Y los investigadores identifican que si sigue esta tendencia como la vemos, para el 2030 México importará 80% de su consumo alimentario. ¿Es un problema? Bueno, es un problema en un contexto en el que los precios internacionales. Esto es un problema, lo es en el contexto de los precios internacionales, ya que cada vez veremos precios más volátiles y variables. El cambio climático además pone a los mercados muy nerviosos y la producción agrícola se está dirigiendo a la creación de agrocombustibles, por ejemplo el etanol y el biodiesel. En tercer lugar, la consecuencia tiene que ver con la misma tendencia. México, con esta tendencia que ha visto, ha hecho que su agricultura se dirija más hacia las exportaciones y, por lo tanto, esto beneficia nada más a los productores de gran escala. Y como consecuencia, la agricultura se ha dirigido más a monocultivos y a la agricultura industrial, y esto afecta tremendamente al ambiente y vemos los efectos en el cambio climático, ya que mucha de la agricultura, la agricultura depende de la energía, en especial de actividades relacionadas con el petróleo y el gas, y en un futuro veremos que los precios seguirán aumentando. So I agree with you. El hambre no espera. I think we need to move in three directions. First, estoy de acuerdo con ustedes. El hambre no espera. Y para eso tenemos que tomar tres direcciones. En primer lugar, tenemos que confrontar las políticas del hambre, en la que no nada más se decide alimentar a los países, sino que el país pueda alimentarse a sí mismo. El derecho a la alimentación no es ser alimentado, sino alimentarse. That is what the right to food is about. And to do this, we need to link producers. Y por lo tanto tenemos que ayudar a los productores a que tengan una interacción mucho más estrecha con los consumidores urbanos, y debemos de protegerlos de aquellos grandes compradores de insumos. Hay que ayudar a los agricultores a que formen cooperativas para que puedan utilizar su poder de negociación en la cadena alimenticia, y además proveer a los agricultores de modelos que aborden las necesidades de aquellos agricultores más pobres. A second transition we need is a transition from input intensive agriculture to knowledge intensive agriculture, one that can be achieved by scaling up agroecological practices. En segundo lugar, la transición que debemos ver es un cambio en el que la agricultura no sea tan orientada a los insumos, sino que se oriente a que la intensidad se vea no en el insumo, sino en el conocimiento. Y con esto me refiero a que tengamos prácticas agrícolas más agroecológicas, que no dependamos tanto de las energías fósiles. Es decir, que podamos aumentar el ingreso de los pequeños agricultores al utilizar menos insumos y depender menos de las grandes corporaciones que compran sus productos, y de esta manera podremos reducir el impacto ecológico de la agricultura. And there is finally a third transition I believe we must try to achieve, which is la tercera transición que tenemos que ver es pasar de políticas orientadas a combatir el hambre y ayudar a los más necesitados
a políticas en donde se describa al beneficiario como una persona que tiene la capacidad y el derecho de gozar sus derechos, es decir, los cambios que se han visto en el gobierno de pasar de una política alimentaria que esté vinculada con los derechos humanos. Nos da cuenta de la importancia que se ha visto en la modificación que se dio a la Constitución, en donde se pone a ese nivel constitucional el derecho a la alimentación. Estamos pasando de una necesidad a un reconocimiento de los derechos y de la caridad a una obligación. De ahí la importancia de esta política. Estas políticas deben de ser dirigidas a auxiliar a los más vulnerables, pero sin discriminar y sin ser prácticas clientelistas que favorezcan la corrupción. Por lo tanto, la participación de los beneficiarios de estos derechos en la aplicación de la política hará que éstas sean mucho más efectivas. So of course this is utopian. It's like a faraway dream. Pero esa es una utopía, es un sueño imposible. Y aquí le voy a dar un descanso a Darinka, la intérprete, y les voy a hablar de lo que es la utopía en su idioma, en el español. And from Eduardo Galeano. Y esta es una cita de Eduardo Galeano que la describe de esta manera. He writes about utopia. He writes the following. I'll try to say it in Spanish. That's his language. La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos. Ella se aleja dos pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? ¿Para qué sirve? Para caminar. Thank you.